Hola a todos, bienvenidos al taller. Aquí es donde se inician los trabajos de investigación. Como veis, allí detrás tenemos el BMW Serie 1 y están nuestros compañeros que van a empezar a trabajar lo que nosotros llamamos el análisis del vehículo. Van a iniciar el análisis del vehículo. Bueno, antes de llegar ahí os quiero enseñar este otro coche, el Nissan Juke. Como veis, este modelo está preparado para ir ya directamente al área de pintura. Se le han sustituido los paneles, los estribos, la aleta trasera, las dos traviesas. ¿Y por qué os enseño esto? Porque en algún momento dado el Serie 1 estará como este modelo y estará preparado para ir al área de pintura. Pero hasta que llegue allí os vamos a ir contando todo lo que vamos haciendo y cómo vamos trabajando con este modelo. Hola, ¿os puedo interrumpir? Hola, Javier Díez, Alejandro Vázquez. Javier Díez es el responsable de investigación de este modelo, de llevar este proyecto, y Alejandro Vázquez de la parte de taller. Nada, estaba comentando simplemente que habéis arrancado o que habéis iniciado los trabajos de análisis de este modelo. Bueno, pues si me contáis en qué consisten. Pues muy bien, analizar un vehículo pues básicamente es obtener una gran cantidad de datos. Esos datos lo que nos van a determinar es la mayor o menor dificultad que tiene el vehículo para, en un accidente, generarse daños, ¿vale? Y la otra faceta sería determinar la mayor o menor dificultad en reparar esos daños. Vale, eso sería básicamente muy bien un análisis. Javier, veo que tienes una tableta en la mano y será por algo, porque he visto antes que tenías una plantilla. Así que cuéntanos, ¿para qué es? Bueno, vamos a empezar el análisis haciendo una serie de mediciones de cotas de determinados puntos. Van a ser puntos los más representativos de la parte exterior del vehículo. Son los puntos más exteriores y, por tanto, van a ser los que primero reciban el impacto en un accidente. Esos puntos, pues, le pueden ayudar al perito a determinar si el relato de un accidente es verídico o no es verídico. Correcto, lo que nosotros aquí llamamos la correlación de daños, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues, Alejandro, nos gustaría ver cómo hacéis esas mediciones. Sí, claro. Voy a coger este otro punto que se ve con más, vale, con más claridad. Perfecto. Lo que hacemos es nivelar la regla. Lanzamos el láser. Ahí está bien nivelado. 800,44 milímetros. 844 milímetros, efectivamente. Perfecto. Bueno. Bueno, que yo no os quiero interrumpir más. Os dejo trabajando y más tarde regresamos, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola de nuevo. Hola. Hola. Javier, cuéntanos en qué punto del análisis nos encontramos, qué es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, pues ahora vamos a determinar la eficacia que tienen las traviesas a la hora de recoger o retener un impacto exterior del vehículo. Para hacer el análisis, lo primero que tenemos que hacer es desmontar los paragolpes, tanto delantero como trasero, que es lo que acaba de realizar Alejandro en estos momentos. Muy bien, entiendo que para hacer el análisis que nos comentas tendríais que hacer algún tipo de mediciones. ¿Cuáles son las medidas que tomáis? Sí, básicamente nos basamos en el protocolo RECAR, en el que se consideran una serie de medidas geométricas de las traviesas, y con esas mediciones podemos determinar si esa traviesa es eficaz o no es eficaz. Perfecto, ¿nos lo puedes enseñar sobre la propia traviesa? Bueno, básicamente lo que se toman son la anchura de la traviesa, la altura del suelo, su longitud, el espesor del material y también consideramos el material del que está hecho. Perfecto. Y conforme a esas medidas, ¿cuáles son las medidas que debiera tener esta traviesa para decir que es eficaz ante un impacto? Bien, el RECAR, el protocolo del bumper test del RECAR nos dicen que para que una traviesa sea eficaz, su anchura tiene que ser superior a 100 milímetros y después debe de haber un solape superior al 75 milímetros en un margen de desde el 555 hasta 455 milímetros. Si ese solape es superior a 75, hablaríamos de una traviesa eficaz. Efectivamente. Perfecto. Bueno, pues yo no os quiero entretener más, os dejo trabajando, regresaremos más adelante y bueno, pues nos vemos en un ratillo, ¿vale? Muy bien. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego.